Profechevere.com presenta. Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente: los siete dones del Espíritu Santo. Vamos ahí. 1. Ciencia. Es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Además, nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. 2. Consejo. Es el don del Espíritu Santo que nos permite saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Además, nos permite discernir los caminos y las opciones, y saber distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. 3. La fortaleza. Es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. Además, nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. 4. Entendimiento. Es el don del Espíritu Santo que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Además, nos permite entrar en las profundidades de Dios, participar del conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. 5. Piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da disposición para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Además, evita que nuestro corazón sea frío o indiferente. 6. Sabiduría. Es el don del Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Además, ayuda a fortalecer nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. 7. Temor de Dios. Es el don del Espíritu Santo que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Además, nos permite en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Ahora veamos un resumen de los siete dones del Espíritu Santo. 1. Ciencia. 2. Consejo. 3. Fortaleza. 4. Entendimiento. 5. Piedad. 6. Sabiduría. Y 7. Temor de Dios. Espero que hayas comprendido los siete dones del Espíritu Santo. Recuerda, sígueme en mis redes. En YouTube como Profe Chévere. En Facebook como Profe Chévere YouTuber Educativo. Y en TikTok como Profe Chévere. Gracias. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.